Hoy estamos en Malbrán, a la vera de la Ruta 34 en el sur de Santiago del Estero, donde APADRAM, la Asociación de Productores del Departamento Rivadavia, Aguirre y Mitre, organizan las 14ª Jornadas Ganaderas junto con el INTA Malbrán y, bueno, y su responsable, el ingeniero Charlero, y todo su equipo. Y la Asociación de Productores siempre se hace una vez por año. Estas son las 14ª jornada que estamos haciendo en estos momentos. La problemática de la zona ganadera, sobre todo la cría, nosotros somos una zona de mucha cría, hay muy poca agricultura, hay agricultura, pero no tanta como la cría. Nosotros en los cuatro departamentos, en los dos departamentos, sobre todo Mitre y Aguirre, que estamos trabajando más intensivamente, manejamos unas 200.000 cabezas entre los dos departamentos. Es una zona de donde se extraen terneros, se vende mucho al sur, mucho al norte, mucho a Filot. Bueno, un poco ahora están atrasados con el tema de los exportadores, porque hay muchos productores que se dedicaron, dejaron la exportación para hacer consumo interno. Y bueno, estamos esperando. El terreno en este momento realmente tiene buen precio. No nos podemos quejar mucho porque realmente el ternero tiene buen precio en comparación con el gordo, pero bueno, yo creo que el tema está por otro lado, y no viene, yo creo, la parte de todos los insumos que encarecen a la zona esta, ¿no es cierto? Estamos bien alejados de los centros. La problemática de la agricultura en la zona, usted sabe muy bien lo que es el maíz en el Zona Norte, con los fletes que se están cobrando, todo lo que puede tener un flete, la incidencia en el flete. Así que yo creo que la ganadería en nuestra zona se afianza cada vez más. Vemos un poco más retención de vientres, sobre todo de vaquillas y terneras, que eso a la larga va a ser productivo porque tener ternera, va a tener vaquillona, vamos a tener vacas para cría, o sea que realmente yo lo veo como algo productivo en la zona. Bien, nosotros como institución hace ya 6 años que estamos trabajando en un proyecto, que es un proyecto que se llama Programa de Competitividad del Norte Grande. Es un proyecto que viene del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo maneja el Economía de la Nación. Nosotros logramos un subsidio para hacer un predio ferial, nos falta muy, muy poco. Ricardo, ¿y qué funcionalidad va a tener esto? Yo creo que, bueno, nosotros tenemos que caer nosotros en un arreglo con alguna consignataria de Hacienda para que venga a rematar en la zona. Nosotros apostamos que en la zona se hizo un estudio y tenemos entre los dos departamentos unos 17, 18 mil terneros machos, lo que significa también otros 17, 18 mil terneros hembras, pero siempre el macho es el que más se vende. Y bueno, después todo lo que es vaca gorda, algunos toros, o sea, yo creo que ahí hay una muy buena perspectiva en la zona para tener un predio ferial. No sé si todos los meses, pero por lo menos cada 2 meses tratar de que alguna firma consignataria venga y haga su remate. Y acercarle sobre todo al pequeño productor, porque esto acá en la zona hay muchos pequeños productores que a veces tienen 5, 10, 15 terneros y los centros donde nosotros se comercializa la mayoría de la gente están en 80, 100 kilómetros de acá. Y si sumamos otros 20, 30, 40 que el productor tiene que hacer, tiene un flete, tiene un costo. O sea que bueno, es acercarle al pequeño y mediano productor ese predio ferial. Bueno, la verdad que la pasamos muy bien, la pasamos como si hubiésemos estado en casa. Y estamos haciendo un trabajo que nos gusta, entonces es como si estamos trabajando en el campo, ¿verdad? Nos sentimos muy a gusto, hace muchos años que estamos viniendo a Corrientes, tenemos muchos amigos y veo que realmente año a año esta raza va progresando. Espero que sigan así, como dije hoy esta mañana y lo reiteré esta tarde. Son animales que hoy los que se presentaron en la pista pueden competir en cualquier pista del mundo y creo que eso hace bien para la raza. Yo creo que es una herramienta para cruzamiento y sobre todo para hacer más carne por hectárea, que es lo que necesitamos en menor tiempo. Bueno, la verdad que siempre hay cosas que corregir. Por ejemplo, los aplomos, hay que cuidar mucho la parte de pezuñas. Yo creo que están por buen camino. Yo creo que hay el Brahma que hoy están teniendo es un Brahma útil, es un Brahma realmente fértil, es un Brahma que realmente, como dije en el momento, productivo. Y yo creo que es una herramienta muy válida para los cruzamientos y para
volver a repetirlo, ser repetitivo, de hacer más carne por hectárea en menor tiempo. Entonces me parece que la raza está por buen camino. Espero que los brahmanistas argentinos continúen aumentando el stock de Brahman y esperemos que cada año vayamos viendo esta evolución en esta raza que tanto queremos. Realmente el grupo Las Talas empezó con los Brahmas de corriente, ¿verdad? El Brahma de Cambacito. Llevamos los primeros Brahmas allá por el año 70, los primeros Brahmas que vinieron importados de los Estados Unidos, llevamos acá a la Argentina. Y hoy realmente Paraguay es un potencial en Brahman, porque realmente los cabañeros, los productores brahmanistas paraguayos han trabajado y creo que la genética buena Brahman del mundo también está en Paraguay. Corral de Guardia, Bellamar y El Bonete rematan el viernes 25 de septiembre en San Cristóbal, Santa Fe, en instalaciones de la Sociedad Rural, 160 toros Brangus, Braford, Angus y Paul Hereford. Además, 160 vientres Brangus y Braford preñados. Flete gratis y los pagos con tarjetas rurales de distintos bancos serán hasta 180 días a tasa cero. La firma consignataria es Pepac Nubel y Ferrero. Recordamos, el viernes 25 de septiembre, en la Rural de San Cristóbal, Corral de Guardia, Bellamar y El Bonete subastarán 160 toros y 160 vientres preñados. Al mediodía se servirá un almuerzo a la concurrencia y a las 14 horas comenzarán las ventas. Yo simplemente, como máxima autoridad institucional del área, de la provincia, insistir en algunos conceptos que compartimos y que de alguna manera intentamos plasmarlo como políticas públicas en nuestra provincia y que también intentamos acercar y llegar de pronto a las máximas autoridades nacionales, que quienes tienen la posibilidad y la disposición de efectuar algún tipo de política que logremos y que logre mayor impacto. Creo que hoy lo que hemos escuchado ha sido con muchísima claridad un contexto internacional dinámico que obviamente nos genera también inquietud, fundamentalmente llevado a la economía, y sin embargo, en ese sube y baja de todas las variables, que se mantenga la ganadería y mucho más con el cierre y el remate de las 8 oportunidades de exportación, claramente junto a la imagen de nuestra carne, claramente está en nosotros aprovechar las oportunidades. Desde el Plan Ganadero Provincial nosotros insistimos, y mucho más ahora con el crecimiento horizontal y vertical que ha tenido Santiago del Estero en todo el sector agropecuario, en la integración de la agricultura con la ganadería. Entendemos claramente, por eso me animé a interrumpirlo, Ignacio, que ha sido generoso. Santiago hoy es el cuarto productor de maíz del país. Más aún, el maíz, en nuestros planteos, aún mixto, integral y mucho más, es imprescindible en nuestras producciones. Corral de Guardia, Bellamar y El Bonete. Viernes 25 en San Cristóbal, Santa Fe. 160 toros, Brangus, Braford, Angus y Paul Hereford. 160 vientres, Brangus y Braford preñados. Flete gratis. Rematará Pepa Nubel y Ferrero. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy. Servicio de grúas y carretón para transporte. Zuligoy, con años de experiencia y tecnología de avanzada.
Sport Pla, representante en Porteña y zona de equipos Pla. Sport Pla, confianza que rinde. Grosso Tractores, las mejores usadas de la región, reparadas y listas para trabajar. Planes de financiación a medida hasta 4 campañas. Llámanos al 03492 440 146. Grosso Tractores y New Holland, cada vez hay más. Arán Tecnologías, representante de IE, Trimble, Delver, Caimán. 10 años ofreciendo agricultura de precisión. Arán Tecnologías, usted sabe de campo, nosotros de precisión. En realidad lo que vinimos a transmitir hoy es, junto con la provincia y el Ministerio de la provincia que nos involucra, nos hizo el pedido de asistir, es más que nada darle una mano en lo que es la inscripción en RUCA de los mataderos municipales y la importancia que tiene eso a través de todo lo que viene a ser la registración de libro de movimientos de carnes, DTE y todo lo que involucra a la faena de animales en todos los mataderos. El beneficio del productor es saber que su animal salió de su campo con guía y con permisos al consumidor luego de toda la cadena de lo que es del campo a la mesa, certifica que el producto haya tenido la documentación respaldatoria para que ese alimento sea inocuo, más que nada. Nosotros estamos radicados en La Francia, en provincia de Córdoba. Nos dedicamos a lo que es tratamiento, distribución de estiércol líquidos y sólidos en modelos diferentes, tanto de las máquinas de líquido y sólido. Y después también tenemos la línea de labranza, que dentro de lo que es labranza tenemos descompactadores de suelo y rolos trituradores de rastrojo. El rolo triturador de rastrojo es una máquina que se está vendiendo, o sea, estamos vendiendo muy bien. Provincia de Buenos Aires, algo de La Pampa, algo al norte del país. Digamos, es un implemento que se le está encontrando cada vez más utilidad. Dentro de lo que es la siembra directa, la siembra directa trajo de la mano implementos nuevos. En este caso el rolo, que reemplaza lo que es rastredisco, tiro excéntrico, todo ese tipo de máquinas que te dan vuelta a la tierra y tenés posterior el laboreo. Esto se usa para picar rastrojo, para barbechar, para, digamos, renovar, hacer el renuevo picado, esponjeo de suelo de praderas viejas, incorporar, ponerle, qué sé yo, que se desparrame urea o algún producto químico, hacerlo un incorporado y que aproveche el 100% de ese químico que se tiró. En fin, son muchísimas utilidades que tiene el rolo. O sea, la función que cumple el aparato es hacer, la penetración de corte máxima son 80 milímetros de las cuchillas. Vos lo podés regular desde 5 milímetros hasta lo que quieras, porque tiene la regulación necesaria para que haga el copiado del suelo. Y si vos querés hacer un corte mínimo, mediano, máximo o ya una remoción, o si no, si querés hacerle dos pasadas, digamos en cruz, se logra un esponjeado de alrededor de unos 10-15 centímetros. Eso es un barbechado perfecto para lo que sería una pradera, ponerle tipo alfalfa que ya tenés 4 o 5 años y ya está agotada. Normalmente hemos visto varios clientes que lo usan. Hacer una fumigada que se seque y después le hacen dos pasadas en cejo, vamos a decir. Cruzada. Ahí se logra un esponjeado de alrededor de unos 10-15 centímetros a muy bajo costo, porque es bajo el costo operativo, agarra ancho y va rápido.
y la calidad de suelo que te deja es muy buena, porque no te altera la tierra, no la da vuelta. Esto hace un barbecheado, un esponjeo de suelo. Secman, División Labranza, rolos trituradores y descompactadores. Secman, especialistas en recuperación y mejoramiento de suelos. Silos Marisa, con experiencia, calidad y diseño, proyecta y construye plantas de silos a su medida o llave en mano. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Frutero y Asociado, desde un comienzo al lado de Massa y Ferguson. Tractores, cosechadoras, forrajeras, máquinas viales. Piense en rojo, piense en Frutero y Asociado. Ridgear, el sistema más eficiente y rápido para el transporte y acopio de sus granos. Ridgear, su producción bien acompañada. Pensando en la calidad del producto y en un servicio con mayor eficiencia, Ancagro SRL incorporó más maquinaria y tecnología. Ancagro SRL, servicios rurales, cosecha de forrajes. Nosotros en el manejo de los agroquímicos tenemos que profesionalizarlo. O sea, ¿cómo se mejora el uso de los agroquímicos? Profesionalizándolo. Para profesionalizarlo hay que certificar todos y cada uno de los pasos que cumplimos para aplicarlo. Por ende, un ingeniero agrónomo tiene que hacer la receta, ¿sí? Ahí va a recetar lo que adecuadamente hay que aplicar, en las condiciones que hay que aplicarlo y bajo los criterios climáticos que hay que hacerlo. Esa aplicación con esa receta tiene que ser hecha por un aplicador que esté debidamente habilitado, capacitado y con la máquina en condiciones. Entonces, un poco la función de tipificar cada uno de los pasos de la aplicación del agroquímico y certificarlo es la finalidad de las buenas prácticas que hablamos siempre. Entonces, cuando hacemos una buena práctica, y tanto el contratista como el productor, lo que tiene que básicamente ver es que la máquina tenga todos los elementos funcionando de seguridad. Lo más importante es el cargador de producto y el triple lavado para realizar la descontaminación de los bidones, ¿sí? Eso es muy importante. Y bueno, la función en sí de la máquina, que es que tenga una bomba de aplicación que tenga caudal suficiente para agitar el contenido del tanque y a su vez realizar la aplicación con la presión necesaria. Eso es lo más importante. Y bueno, que el operario respete las medidas de seguridad. Un poco la docencia que debemos hacer los ingenieros agrónomos frente al aplicador, al operario o al contratista es hacerle entender que si la persona no se cuida y no cumple con los elementos de protección personal, el perjudicado va a ser él y por ende todas las personas que nos rodean, ¿no? También eso es un poco la idea. Bueno, lo que se ha hecho hoy día realmente ha sido algo muy importante porque ha sido un curso de actualización que lo prevé la Ley Provincial de Agroquímicos 6.312 respecto de las capacitaciones hacia ingenieros agrónomos, los cuales en estos momentos, a través de la firma de este convenio que ha sido entre la provincia, entre el Ministerio de la Producción, que es el organismo de aplicación de la ley, y el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, esta firma va a permitir, a través de los matriculados en el Consejo Profesional, poder realizar la verificación de máquinas pulverizadoras a través de un determinado protocolo, de determinadas características que uno debe cumplir y sobre todo, por ejemplo, siendo ingenieros agrónomos los que realizan esta tarea. ¿Cuál es el trabajo específico que tienen que hacer estos profesionales? ¿Cuál es el trabajo que ellos deben realizar y hacia dónde tienen que certificar, digamos así? El trabajo específico que van a realizar es la verificación de máquinas pulverizadoras. Al verificar estas máquinas pulverizadoras, ellos pasarían a ser ojos nuestros, o sea, ojos del ministerio dentro de la provincia. ¿Qué implica eso? Implica que ellos van a realizar un protocolo de inspección. Este protocolo va a estar auditado por nosotros, siendo el Ministerio de la Producción, y esa auditoría le va a permitir a nosotros tener muchísimo más control respecto de todas las empresas aplicadoras que existen en la provincia. We'll be right back.
La provincia es una de las provincias a nivel país que, bueno, lamentablemente tenemos números que no nos favorecen con el desmonte clandestino, junto con Salta, Chaco, con las provincias de la región chaqueña. El desmonte no viene de ahora, sino de, como todos sabemos, desde el 94, 98, cuando se empieza a dar el boom de ciertos productos agropecuarios o granos, donde se empiezan a desmontar estas provincias. Nosotros, dado todo esto, estos hechos de desmonte que estaban a nivel país, bueno, todos sabemos que en el 2007 sale la ley de bosque, la 26.331. Nosotros también teníamos una ley provincial en donde también regulábamos lo que es el manejo de los recursos naturales, tanto para agricultura, ganadería, como la parte forestal. Hoy actualmente podemos decir que en el 2014 a nivel país y por lo tanto en Santiago del Estero también estos desmontes han disminuido. Y esto es bueno recalcar que la provincia junto con Fiscalía de Estado ha empezado a actuar en aquellos productores que desmontaban grandes extensiones sin ningún tipo de autorización. Hacían los procedimientos junto a Fiscalía de Estado y en los campos que eran fiscales, que muchos de ellos también están desmontados, con la Dirección de Tierra. Hemos hecho varias actuaciones, el 90% de 90-95% de las infracciones ya están detectadas, están en sumario, y bueno, y desde la provincia es una política de caer con toda la ley ante estos productores que no han hecho ningún tipo de planificación para llevar adelante estas actividades. También me gustaría recalcar que, que en la provincia sí se pueden hacer desmontes, sistemas silvopastoriles, pero todo con su debido permiso. Como autoridad de aplicación, siempre sugerimos eso, que en la provincia se puede invertir, pero bajo determinadas reglas. O sea, como debe ser, más que eso no exigimos. Rosales, convengamos que los productores santiagueños por lo general son productores chicos que hacen desmonte pero no afecta tanto. Y también sabemos que la mayoría de los grandes desmontes que vos comentabas vienen de productores foráneos. Sí, es cierto eso. El 95% de los desmontes no son productores de aquí de la provincia. El 95% de los desmontes no son de aquí. El productor santiagueño generalmente en su mayoría y por excelencia es ganadero y se hace algún tipo de perturbaciones con los sistemas silvopastoriles. Pero los grandes desmontes que hemos tenido, y en este momento viene a memoria, hace 6 meses que hemos detectado uno de 600 hectáreas, eran gente de afuera, en este caso era de una empresa de Salta. Que como te he dicho anteriormente, hemos caído con todo el peso de la ley, hemos secuestrado todos los equipos que esta empresa estaba utilizando para llevar adelante esta atrocidad contra nuestros recursos naturales.